buenas tardes. Excelentísima señora Mari Carmen Climent, alcaldesa de Segorbe. José Ignacio Cantó, concejal responsable de Asuntos Taurinos. Miembro de la Corporación Municipal. Vicente Martínez, presidente de la Fundación Bancaja. Mari Pepa Colominas, presidenta de la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical de Segorbe. José Luis Granados, director de la Banda Sinfónica, que hoy nos deleita en este concierto. A doña Lucía Burguera, compositora del Paso Doble de Enrique Amat, que también nos acompaña hoy con su distinguida esposa Amparo. Queremos agradecer al excelentísimo Ayuntamiento la cesión de este magnífico auditorio, a Mari Pepa y a Vicente Sánchez, por su paciencia y facilidades con sus ensayos en las condiciones y exigencias de la convivencia con el COVID. Gracias a todos. Simplemente darle las gracias a todos ustedes por su presencia, deseando este concierto sea el comienzo deseado de la normalidad y desearles disfruten tanto como nosotros deseamos. Como diría Enrique Amat, tengo el privilegio, el placer de dar paso a la presentadora más guapa, entusiasta y encantadora con todos ustedes, Sonia Cercós. Bueno, pues vamos a comenzar. Como ya ha hecho este acto de apertura Pepe Calpe, bueno, pues nosotros vamos a dar comienzo a la primera parte de este concierto. Así que por fin hoy nos volvemos a reunir después de tanto tiempo para celebrar nuestra fiesta nacional a través de la música con este tradicional concierto de pasodobles taurinos. Pasodobles que recogen la esencia épica y trágica de la fiesta, que acompañan en las tardes de toros a los toreros para darles la grandeza que solo la música puede transmitir. Grandeza que hoy también sentiremos en nuestra tierra tan ligada al mundo taurino y que se identifica con orgullo con ese magnífico espectáculo como es nuestra monumental entrada de toros y caballos de Segorbe. Ya saben ustedes que la popular fiesta del toro es una fiesta en España muy unida a las festividades religiosas de nuestros santos patrones. Ahí están San José, San Fermín, la Magdalena, San Antón y tantas otras fiestas que desde hace muchos siglos servían de ruptura de la rutina diaria del trabajo, y es que a los ciudadanos les gustaba entretenerse con los toros. Así que, siguiendo actualmente tan vigente esta tradición taurina, deseamos también a todos los amantes de la fiesta que están aquí presentes y que recorren buena parte de España para recrearse en el arte del toreo, disfruten mucho de los ruedos con los carteles de las próximas ferias taurinas, de las Fallas de Valencia y de la Magdalena de Castellón, que por fin se podrán celebrar en este año 2022 con más normalidad. Así que, bueno, pues disfruten de ellas. Y ahora sí, vamos a ir ya a la faena y vamos a dar paso a la primera parte de este concierto a cargo, como no puede ser, de nuestra Banda Sinfónica de la Sociedad Musical de Segorbe. Estos músicos abrirán con uno de los pasodobles más populares, dotados de una gracia y un garbo que han hecho de esta composición uno de los pasodobles más apreciados en España y especialmente en el ambiente taurino. Nos referimos a España Cañí, del maestro bilbaíno Pascual Marquina y dedicado a su gran amigo José López de la Osa, gran apasionado de los pasodobles, pero por supuesto, gran apasionado de los toros. Pero realmente esta obra se hizo famosa porque fue justamente el pasodoble escogido para la inauguración nada más y nada menos que de esa gran plaza de toros de las Ventas de Madrid el 17 de junio de 1931. Bien,
Después continuará nuestra banda sinfónica con la interpretación de Ragón Fález. Lo cierto es que aquí en Segorbe ya lo hemos escuchado por distintas agrupaciones varias veces y la verdad que nos gusta mucho Ragón Fález, un pasodoble compuesto en el año 1935 y probablemente sea el más famoso del maestro Emilio Cebrián, que suena habitualmente cuando hay buenas faenas en las plazas de toros y también se puede escuchar en desfiles y en fiestas de moros y cristianos. Pues bien, el título Ragón Fález es un acrónimo que procede de Rafaela González, Ragón formado con las primeras sílabas del nombre y del apellido y Fález con la segunda sílaba del nombre y la última del apellido. En fin, el caso es que Rafaelita, como la llamaba cariñosamente el maestro Cebrián, era una mujer discreta, menuda, atractiva, pero era amante de la fiesta de los toros. Y por supuesto, ella fue la que inspiró esta maravillosa composición. Y bien, de un pasodoble dedicado a una gran mujer, pasaremos a otro pasodoble dedicado a una persona excepcional, muy querida en Segorbe y que es el alma de nuestra Peña Taurina. Nos referimos a José Calpe, presidente de la Peña Cultural Taurina de Segorbe, al que con todo merecimiento nuestro también queridísimo maestro y compositor Luis Miguel Marín le dedicó un pasodoble titulado, como no puede ser de otra manera, José Calpe, estrenado precisamente aquí en este auditorio el 17 de febrero del año 2018 con motivo de este tradicional concierto de pasodobles. Pues bien, Pepe, esperamos que lo disfrutes muchísimo y por supuesto también todo el público que está aquí presente. Y bien, seguidamente se interpretará otro pasodoble, Gallito, del maestro riojano Santiago López Gonzalo, el que para muchos es considerado el himno oficial del toreo. Pues ocurrió que la Asociación de Prensa Valenciana organizó un festejo a beneficio de dicha entidad que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Valencia el 29 de julio del año 1904, en el que tomaron parte los toreros Fernando Gómez, Gallito Chico, Agustín Dauder, Colibrí, Ángel González, Angelillo y Manuel Pérez Vito, con toros de don Félix Gómez. Pues bien, para tal evento se pidió al maestro y director de la banda municipal de Valencia, en ese momento, don Santiago López Gonzalo, que compusiera un pasodoble, pero él decidió componer cuatro, dedicado a cada uno de los cuatro toreros que iban a lidiar aquella tarde. Y el que más éxito alcanzó fue precisamente el pasodoble Gallito, dedicado a Gallito Chico. Y finalmente se cerrará la primera parte del concierto con el pasodoble La Giralda, del músico y compositor Eduardo López. Este singular y español pasodoble hermana las aguas del Guadalquivir con las del Sena y la sevillana Torre de la Giralda con la parisina Torre Eiffel, ya que con motivo de la Exposición Universal del año 1889 celebrada en París, fue estrenado este pasodoble en la capital francesa por la banda del Tercer Regimiento de Ingenieros de Sevilla, oyéndose por primera vez fuera de un coso taurino los vibrantes y toreros compases de este pasodoble. Pues bien, señoras y señores, disfrutemos de este magnífico cartel de pasodobles taurinos. Así ya vamos a dar paso a la banda sinfónica de la Sociedad Musical de Segorbe bajo la dirección del maestro José Luis Granados. Thank you.
Hola, buenas tardes a todos. Nada, para el siguiente paso doble, José Calpe, tengo el placer de ceder la batuta al compositor Luis Miguel Marín Chover, músico, maestro y amigo de la banda. Un aplauso. Thank you.
diciendo que con motivo de estrenar aquí el paso doble hoy de Enrique Amat y estando aquí su esposa y también la compositora Lucía Burguera, pues queremos darle un pequeño homenaje aquí a nuestro amigo. Nos vamos a dar unas pequeñas pinceladas de quién es este hombre durante 29 años viene apoyando nuestras iniciativas y caprichos taurinos de esta peña. Enrique Amat Casares es licenciado en Derecho en la Universidad de Pamplona. Es máster de Economía Internacional. Escritor de la comedia taurina El niño sabio de Barrio Nuevo, una obra en dos actos para seis actores. Escritor de numerosos libros de temática taurina. Como crítico taurino ha ejercido en diversos medios de comunicación. Radio Nacional de España, Hoja del Lunes de Valencia, en la revista El Toreo, El Sol, El Ruedo, Toros 92, La Lidia, Seis Toros 6, El Taurino Gráfico, Tendido Alto, desde 1968 hasta 2016 en el diario Levante del Mercantil Valenciano. Ha sido comisario de diversas exposiciones, por ejemplo, la exposición permanente del Museo Taurino de Valencia, y autor del texto de su catálogo de los años 2000 al 2008. Asimismo, de las plazas valencianas y autor del catálogo del 2001 y de El Solo 30 años de alternativa en 2012 junto a Paco Delgado. Desde 2013 dirige el Foro Taurino del Casino de la Agricultura de Valencia. En la actualidad colabora con Avance Taurino. Colabora con la Unión de la Federación de Peñas Taurinas de España. Colabora en el programa de radio de Toros con El Solo. La semana pasada presentaba en Játiva, su último libro, Plaza de Toros de Játiva, en el siglo XXI. En la actualidad dirige y presenta un programa Tendido 1 en la emisora de radio de Valencia los miércoles, de Play Radio los miércoles, con las propinas de Dios, como dice él, siempre que el fútbol se lo permite. Ha pronunciado conferencias de temas taurino en ciudades como La Coruña, Valladolid, Pamplona, Segovia, Alicante, Albacete, Cuenca, Castellón y Valencia. También ha disertado sobre tauromaquia en las sedes del Instituto de Cervantes de Beirut, Líbano, Amán, Jordania, Casablanca de Marruecos. En Almaty, en Kazajistán, Sofía, en Bulgaria y en los clubes taurinos de Londres y de Nueva York. Amante del buen toreo, con decirles que su torero ha sido siempre Curro Romero. Le hubiera gustado ser torero, pero le faltó valor. En eso coincidimos. A mí también me faltó valor. Para que ustedes conozcan los sentimientos de este hombre, en uno de sus libros dedicado a las escuelas taurinas, la dedicatoria dice algo así: para todos los que soñaron y emprendieron la maravillosa aventura del toreo, con mi respeto, envidia y admiración. Eso merece un aplauso. Enrique, nos conocimos siendo unos chavales. Bueno, tú sigues siendo un chaval. Recuerdo que viniste a Segovia un día de toros, viniste acompañado de tu novia entonces, Amparo, tu esposa en la actualidad, aquí presente, y a quien también queremos darle las gracias por permitir compartir con nosotros privándole de tu compañía. Recuerdo que coincidisteis con Victorino y su esposa. Nuestra primera charla que organizó la peña con el torero Ángel de la Rosa y Ángel Tárrega, presidente de la peña Victorino de Villarreal. Otra que hicimos con El Solo, también con Vicente Barrera. El famoso Festival Taurino que toreó El Solo, Juan Carlos Vera, Antonio Soro, José Manuel Montoliu, y sería una larga lista y no queremos aburrir al respetable. Recordando batallitas, así han sido muchas desde el año 1993, cuando nos conocimos a través de las ondas de Radio Escavia, donde pasamos ratos inolvidables. Enrique, quienes formamos esta peña, queremos agradecerte tu apoyo desinteresado. Esto ha sido solo los primeros 29 años. Siempre tuvimos tu apoyo y asesoramiento. En todas nuestras aspiraciones, gracias a ti, esta peña consiguió cosas que nunca hubiera pasado por nuestra corta sesera poderlo conseguir. Tú nos infundiste ilusión y animaste en los momentos en que nosotros no lo veíamos posible.
Pues por todo esto, lo comentado, queremos hacerte un pequeño reconocimiento de todo, con todo nuestro corazón y en nombre de la Peña Cultural Taurina de Segorbe, como tú dices en tu programa Entendido 1 en la radio, en vez de bajar del tendido al callejón, sube al escenario, por favor. Bueno, esto es la Mare de Déu, que es lo más, bueno, lo más grande, ¿no? Para... Esto es obra de Manolo Rodríguez, que cuando estuvo aquí Enrique Ponce en Segorbe, que vino hace tres o cuatro años ya, porque el tiempo pasa volando, pues Manolo tuvo el gusto de dedicarle a Enrique Ponce una cosa igual que esta, parecida. Y Enrique, que la vio como buen católico y amante de la Virgen de los Desamparados, pues se emocionó y se quedó, parece que, no sé si se ve, que Manolo se dio cuenta que se quedó con ganas. Y ahora, en el momento que teníamos la ocasión de hacérselo la entrega, hemos pensado que era un detalle al cual le iba a gustar. Espero que te guste y lo disfrutes en tu casa con tu familia. No, muchísimas gracias. Y además, de la Mare de Déu, Manolo Rodríguez, que esté firmado, y esto va también para mi mujer, como decías, que es la que aguanta y la que, al final, la que le quitamos. Decía que no venía a hablar de mi libro. Venía de Miranda, ¿eh? Pero se lo digo de verdad, pero bueno, esto no me lo esperaba y para mí es una satisfacción y un orgullo, y ha sido, de todo lo que ha dicho Calpe, yo de donde estoy más orgulloso de colaborar es en nuestra revista, la revista de la Peña Cultural Taurina de Segorbe, que no lo ha dicho, pero es lo que más a mí me gusta, y habrá que hacer algo de los toros en Segorbe, en todos estos libros que escribo, y hoy encima... ser protagonista en este maravilloso marco y con esta maravillosa banda, y que gracias a Lucía Burguera pues tuvo la generosidad de dedicarme un paso doble, cuando yo pues decía al Guerra que el mejor era él, después Naide y después el Fuentes, que a un Naide como yo, porque al final yo soy un aficionado que le gusta escribir de toros y que le gusta difundir la fiesta de los toros, informar, pero los pasodobles tienen que ser para los toreros, las plazas de toros. Pero yo le tengo que agradecer a Lucía esa generosidad de dedicarme un pasodoble, que bueno, pues a la vanidad de uno siempre le es satisfactorio, y luego pues que lo interprete una banda tan querida y tan maravillosa y que se interprete en este maravilloso marco, pues la verdad es que... Y luego con la Mare de Déu, y sobre todo la amistad y el reconocimiento y el cariño mutuo que tenemos ustedes por mí y yo por Segorbe, como dice Calpe, hace 29 años cuando aún éramos novios, y 29 años, decía el tango que 20 años no es nada, pues 29 tampoco son muchos, y son los primeros 29 que esperemos que otros 29 nos dejen, como digo yo en el programa que decía Calpe, que vivimos de las propinas de Dios, y que bueno, pues las propinas de Dios cada día pues nos dejen levantarnos y afrontar la vida con alegría y con espíritu, y decir que cada día es un regalo, y cada día lo que tenemos que hacer es intentar ser felices y hacer felices a los demás. Pues muchísimas gracias de verdad, y esperamos que dentro de 29 años sigamos aquí todos muy juncales y muy serranos. Y buena señal será. Muchísimas gracias a todos. Lucía, por favor, acércate. Lucía, acércate, por favor. Bueno, Lucía Burguera, yo tuve la suerte de, antes de la pandemia, en un concierto que hicieron en Castellón,
tuvimos la suerte de coincidir, también fue con otro pasodoble, que es una mujer que ha hecho muchísimos pasodobles, no sé cuántos habrá hecho, pero una pila, entre ellos el de Enrique. Entonces, aprovechando que venía Enrique, ha venido también ella, y quiero darle un pequeño recuerdo de parte del ayuntamiento de aquí de Segorbe, para que tenga una idea de lo que es Segorbe y de lo que representa Segorbe en el mundo del toro. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, primero que todo, y nada, agradecer a la banda que va a interpretar mi paso doble. Para mí ha sido un honor. El paso doble, por la pandemia, pues se estrenó este verano y pues teníamos muchas ganas de venir aquí a Segorbe ya para escucharlo de una vez. Agradecer a Enrique por todo lo que ha hecho, que el paso doble va a su nombre y se lo merece, a su familia también. Y esperemos que lo disfrutéis y que continuamos con este concierto que está siendo maravilloso. Gracias. Bueno, yo solo decirles que después de hacer el pasillo en este incomparable marco, tenemos otro el día 2 en Castellón y luego estamos preparando, que lo merece Luciano Joé, debutar en la Plaza de Toros de las Ventas. Se están haciendo las gestiones y de Rondón también intentaremos colar el de Calpe. Voy a hacer tráfico de influencias, eso se lo reconozco. Los políticos que digan lo que quieran, pero vamos a ver si los estrenamos también en las ventas, que en eso estamos. No con la Comunidad de Madrid, ni con Ayuso, ni nada de eso, pero lo vamos a intentar estrenar, ¿eh? Bueno, no sé si estará Maripepa Colomina, ¿está? Maripepa Colomina no está. Bueno, pues un miembro de la Junta de la Sociedad Musical que haga el favor de acercarse. Bueno, amigos, pues durante 20 años, como he dicho antes, venimos repitiendo estos pasodobles, y creo que también hay que agradecer a la Sociedad Musical su colaboración desinteresada siempre con nosotros, siempre nos ha apoyado. Los pasodobles que normalmente solicitamos y están en su poder nos lo facilitan. Y también pues agradecer a Vicente Sánchez, que está por ahí, que ha sido el intermediario entre él y yo. Y en nombre de toda la peña queremos agradecerle con esta placa, recordando estos 20 años que han colaborado con nosotros durante estos 20 años con el concierto de pasodobles. Oye, dame el de la Sociedad Musical. Claro. Pues bueno, pues por fin tengo en mis manos la placa que dice que la Peña Cultural Taurina de Segorbe a la Sociedad Musical por sus 20 años de colaboración con esta peña. Muchísimas gracias a todos vosotros que hacéis el esfuerzo todos los años de estar con nosotros. Muchas gracias. Y también queremos agradecer, porque también son 20 años, son 20 años para todos, para la banda de música, para la peña, para la Fundación Mancaja, que colabora con nosotros todos los años. Y también queremos hacerle a Vicente Martínez, presidente de la Fundación Mancaja, pues su colaboración, porque la Fundación Mancaja colabora con todas las asociaciones culturales. Y la música como escultura, pues afortunadamente tenemos el apoyo de la Fundación. Si no, nosotros no podríamos celebrar este concierto. Un año más, hay que darle las gracias a la Fundación que podemos reunirnos aquí. Vicente Martínez Molés, que venga a recoger esta pequeña... Vicente, aquí tienes un pequeño apoyo para darte moral y pedirte que el año que viene tenemos que venir otra vez. Muchas gracias a vosotros, de verdad.
Realmente mi unión con la peña no solo es a través de la Fundación Macaja, que lo es actualmente, pero sí que es cierto que desde hace ya 5 años colaboro con ellos, en la revista que publican, con un artículo. Y estando aquí en el patio de butacas, recordaba que hace justo un año yo estaba pensando qué artículo publicar, porque claro, en medio de la vorágine de los problemas sanitarios que estábamos viviendo, se habían suspendido todas las fiestas, todas las actividades culturales, los toros. Entonces, yo quería hacer un artículo sin perder el hilo de lo que es la fiesta de los toros y la música, que es en lo que yo colaboro con vosotros, publicando artículos en los que se hace una visión musicológica de pasodobles, de obras que se han compuesto a lo largo de la historia. Pero quería que también supusiera, pues, como un paréntesis en ese hilo continuo de artículos que iba presentando, porque para que quedara en los anales como que este año ha sido excepcional en todos los sentidos. Entonces, justo hace un año, recuerdo que pensé hacer un artículo y utilicé un refrán español muy popular, que es cuando el río suena. En este artículo lo que pretendía de alguna forma es que, sin desligar lo que es la música y la realidad de los toros, sí que se deja de manifiesto, pues, que cuando no hay una de las dos partes en esta dupla que forman toros y música, pues la otra también sale perdiendo. Y en este sentido, lo que al final del artículo ponía de manifiesto era que ojalá vuelvan a sonar pronto los ríos de la tauromaquia, porque eso significará que la buena música que tanto ansiamos se volverá a escuchar en las calles. Yo creo que hoy es un momento histórico, porque estamos de nuevo, pues, recuperando las ferias taurinas. Ya se han anunciado los carteles de la Feria de Fallas, la Feria de la Magdalena, la Feria de Abril, Madrid, Pamplona. Entonces, eso está reviviendo ya el arte de la tauromaquia de nuevo y está dando una nueva visión, un nuevo aire a lo que es la fiesta de los toros. Y con ella, pues, llega también la música, la buena música. Un ejemplo lo tenemos aquí hoy, pues, con este excelente paso doble que están interpretando la banda de la Sociedad Musical. Por tanto, pues, felicitar a la Peña Cultural Taurina por todo su trabajo, por la organización de estos 20 años ya de conciertos, a la banda de la Sociedad Musical de Segorbe, y a su director, pues, por la selección de estos pasodobles, la bonita interpretación que están haciendo. Y no me quería olvidar tampoco de Enrique Amat, que como muchos años ha hecho, aunque este año no lo ha hecho, pues ha presentado siempre los pasodobles con unos cuidados detalles, con unas bonitas palabras que de alguna forma han servido de introducción para poder entender realmente la finalidad del compositor cuando cogía el papel y el bolígrafo y empezaba a crear sus acordes. 20 años que yo he participado prácticamente en todos ellos. Unas veces como músico, porque he estado 30 años formando parte de esta banda de música en la cuerda de trompetas, y que no cierro las puertas a volver en un futuro cuando tenga tiempo. Gracias. También como público, porque realmente soy un aficionado a la música y soy un aficionado a los toros, es evidente. Pero también hoy, como bien has dicho, como por primera vez como presidente de la Fundación Macaja, de la Comisión Delegada de Segorbe. En ese sentido, nuestras líneas estratégicas están claras, que es el apoyo a la cultura y la acción social. Y todo lo que en este sentido llega hasta nosotros y podamos colaborar y ayudar y esté en nuestras manos, pues realmente nos sentimos también orgullosos de que los pueblos de la comarca del Alto Palancia y Alto Mijares, que es donde tenemos nuestras vías de actuación, pues se sientan beneficiados. Hay actividades que vienen de periodos anteriores, como el apoyo a la Peña Cultural Taurina durante estos 20 años, y que también se complementan con otras actividades que proyectamos y que iniciamos nosotros. Por ejemplo, esta misma semana vamos a inaugurar una exposición de arte contemporáneo valenciano, que, hablando con los críticos de arte esta semana en unas reuniones que he tenido y con la comisaria de la exposición, pues me decían que son piezas que se podían exhibir en el MoMA de Nueva York, en el IBAM de Valencia o en la Feria de Arco de Madrid. Por lo tanto, también ofrecemos arte y cultura a Segorbe de primera mano. En definitiva, pues, que estamos aquí para poder colaborar, ayudar y llegar hasta todas las personas de nuestras comarcas en la mayor gama de posibilidades que se nos planteen. No me queda más que reiterar las felicitaciones, Calpe, a la Peña Cultural Taurina por estos 20 años de tránsito ya, a la banda de la Sociedad Musical de Segorbe por este magnífico concierto de pasodobles que nos están interpretando, y por supuesto al Ayuntamiento de Segorbe también por respaldar todas las manifestaciones artísticas, culturales y la tauromaquia, porque al final Segorbe es arte, Segorbe es cultura, Segorbe es música y Segorbe es toros. Buenas tardes y muchas gracias.
como he dicho antes, nuestra presentadora, la guapa, va a pasar por aquí y va a hacer presentación de la última parte de este concierto. Reiterar mi agradecimiento a las autoridades por su presencia, también por cedernos este magnífico local y invitarles a todos ustedes el próximo año que tengamos salud para estar aquí de nuevo y poder hacer otro concierto que creo que no lo habremos merecido, porque ya 3 años sin hacer el concierto creo que ya era hora. Muchas gracias a todos y salud. Buenas tardes. Bueno, pues la verdad que ha sido un bonito momento de homenaje para quien realmente también se lo merece, Enrique Amat, con el que hemos disfrutado tanto estos años con sus presentaciones. Por supuesto, también el agradecimiento para la Fundación Bancaja de Segorbe y la Peña Taurina, por supuesto, que son los organizadores de este concierto. Pero, sobre todo, gracias siempre a nuestros músicos que siempre nos acompañan y nos alegran la vida con ese arte que ellos saben hacer tan bien, que es la música. Y bien, vamos a seguir a ritmo de paso doble, y más teniendo en cuenta la temática taurina que rodea este concierto. Y es que el paso doble en España y Hispanoamérica está presente en todos los festejos taurinos, especialmente en las corridas de toros, y extiende su armoniosa y airosa armonía de su música en el compás de 2x4, desde el comienzo del paseillo hasta que arrastran al toro, pasando por las diferentes fases de la lidia, incluso acompañando en la vuelta al ruedo al diestro triunfador. Bien, son muchos los brillantes compositores y las bandas de música como la nuestra que configuran y han configurado musicalmente el panorama de la tauromaquia. Así que nuestra banda sinfónica abrirá la segunda parte del concierto con uno de los pasodobles más conocidos de entre los que se interpretan actualmente en las plazas de toros. Ese pasodoble es Nerva, compuesto por el maestro Manuel Rojas allá por el año 1933 y dedicado al pueblo de Nerva en la provincia de Huelva. Bien, después continuarán con el pasodoble Agüero del maestro José Franco Irribate, el cual, siendo director de la banda municipal de Bilbao, dedicó hacia 1930 este pasodoble al gran maestro del estoque, el torero bilbaíno Martín Agüero, y que, por cierto, en la portada de la composición original rezaba la dedicatoria al valiente matador de toros, Martín Agüero. Y además, Enrique Amat nos recordaba la letra de las primeras estrofas de este pasodoble, que rezan como sigue: Martín Agüero, mejor torero, cuando sale a la plaza no tiene miedo. Un precioso pasodoble que seguro disfrutaremos escuchándolo. Y bien, todos los que hemos asistido a este tradicional concierto de pasodobles taurinos durante tantos años, conocemos de sobra, y ya lo hemos visto, la figura de Enrique Amat Casares, que con tanta pasión nos ha explicado siempre el contenido de los pasodobles que se iban a escuchar y las diversas anécdotas en torno a estas obras, sus autores y sus protagonistas. Pues bien, siendo de justicia, como ya se ha dicho, la compositora Lucía Burguera le dedicó el pasodoble Enrique Amat, que hoy escucharemos. Un pasodoble estrenado en julio de 2021 y que, en palabras de la misma compositora, a la que, por cierto, le agradecemos mucho esta composición, también su presencia hoy en Segorbe, y a la que deseamos muchísimo éxito profesional en su carrera musical, pues ella nos explicaba y nos decía que este pasodoble lo concibe como un pasodoble que con su melodía te trasladará al momento en que el capote roza la arena de la plaza escuchando esos gritos de olé. Un pasodoble que no llega a ser 100% taurino, pero sí
contiene algunos de los rasgos de este mundo. Un pasodoble ideal para un concierto por su melodía tan alegre. Pues bien, seguro que Enrique hoy también disfrutará mucho, por supuesto el público, y gracias Lucía por regalarnos esta composición. Y como merecido homenaje a la Peña Cultural Taurina de Segorbe, el compositor segorbino Manuel Miguel Hervás Lino compuso un pasodoble singular, una partitura muy original que tituló, como no, Peña Taurina de Segorbe. Y es que nuestra Peña Taurina, desde su creación, además de los múltiples reconocimientos que ha tenido dentro del mundo taurino a nivel nacional, vive la fiesta del toro de forma apasionada. Siente su grandeza, su arte, su belleza, y sus miembros nos transmiten siempre cómo amar y respetar ese sublime arte que es el toreo. Pues bien, con este magnífico pasodoble, Peña Taurina de Segorbe, de nuestro querido maestro Hervás Lino, se cerrará el concierto. Así que vamos de nuevo a la faena y disfruten con todos ustedes la banda sinfónica de la Sociedad Musical de Segorbe, bajo la dirección del maestro José Luis Granados. Thank you.
Pues vamos a ir concluyendo este concierto, como no, con paso doble titulado Peña Taurina de Segorbe, y también tengo el honor de invitar a amigo y maestro Manuel Herbás Lino para que dirija su propio paso doble. Un aplauso para él. Vamos a despedirnos con Chorumbelerías, dedicado a todos ustedes con cariño.